Hola, turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Para los amantes de la serie Kisiljik Sherbet y O Sorbete de Arándanos, aquí les traigo la reseña del primer adelanto que se ha publicado de la segunda temporada, que se espera esté en pantalla a partir del próximo viernes 15 de septiembre. El adelanto está buenísimo. La temporada va a empezar fuerte, cargada de acontecimientos, conflictos de intereses y también de dolor tras la pérdida de uno de los bebés de Doha. Quédense hasta el final de este video porque tengo bastante para contarles y estoy segura de que no querrán perderse ningún detalle. Les cuento que las primeras imágenes que vemos son de las ambulancias trasladando a Ki Jim y a Homer tras el desastroso accidente que tuvieron en el final de la primera temporada. Los paramédicos están tratando de reanimar a Ki Jim. Después aparece Homer caminando por el pasillo del hospital, ya con su atuendo de paciente. Y voy a hacer un paréntesis aquí para decirles que hace par de días salió la noticia de que finalmente ninguno de estos dos actores va a abandonar la serie. Esto fue algo que me alegró muchísimo porque inicialmente. Se había dicho que uno de ellos moriría en ese accidente. En lo personal, fue algo que vi demasiado fuerte y hasta me hizo sentir un poco mal, porque me parece que con la pérdida del bebé de Doga ya es tragedia más que suficiente como para también sumar otra muerte y más tratándose de estos dos personajes que son tan importantes en la trama. Entonces, volviendo al adelanto, mientras pasan las imágenes del inicio, se escucha de fondo la voz de Homer que dice: Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas del la vida y siguen su propio camino. Puede sostener sus cuerpos, pero no sus almas. Luego está Doa frente a su pequeña bebé, a quien por cierto llamará Jenre, y de fondo se escucha la voz de una mujer, doctora o enfermera, asumo yo, diciendo, lamentablemente perdimos a uno de los bebés debido a que se le enredó el cordón umbilical. Aparece en otra escena Fati mirándose en el espejo todo lleno de enojo, y de fondo se escucha que Homer continúa la frase del inicio diciendo, porque sus almas son libres. O sea, él dice, puede sostener sus cuerpos, pero no sus almas porque sus almas son libres más adelante en otra escena está Alef tratando de calmar a Doa que se ve desconsolada llorando mientras dice tráeme de vuelta a mi bebé por favor verla así les juro que me ha partido el corazón porque ella de verdad no merecía semejante dolor luego de eso en otra escena están Fati y familia él también desconsolado entre lágrimas le dice a su padre el bebé papá el bebé ha muerto y Alef que está presente muy molesta le lo arruinaste todo. En general la familia está muy triste por la pérdida. Se escucha de fondo la voz de Doa en ese momento diciendo, que Dios te maldiga, Fati. Y a continuación lo vemos a él llegar a casa de Aileen con esta cara como loco. Ella abre la puerta y le dice, Fati. Él la mira con mucha rabia, la agarra por el cuello y le reclama diciéndole ¿Le perdimos a nuestro bebé por tu culpa. En la siguiente escena, él está en el cuarto que sería de los bebés acariciando las cosas que habían comprado para ellos. Se escucha escucha de fondo que dice ni siquiera pude abrazarlos y después sucede algo que me ha impactado bastante hay una escena en la que Pembe tiene a su nieta en brazos Doga está frente a ellas y seguido aparece entonces Pembe molesta diciéndole a Nursema y qué más da si Fati era un mujeriego o sea tal parece que ella va a defender a su hijo a pesar de todo lo que ha sucedido recordemos que se viene el divorcio el juicio por la custodia de la pequeña cada quien tendrá que tomar un bando como aquel que dice y Fati intentará quitarle la bebé a Doga. Más adelante pasan varias imágenes, Doga despierta asustada, luego se ve que está triste frente a la cuna acariciando a su bebé y de fondo se escucha que su abuela dice, hija, estas son personas fuertes. Tras esas palabras entonces escuchamos que Alef dice, solo alguien sin escrúpulos es capaz de separar a un bebé de su madre. Y posteriormente se ve a Pembe en casa mientras de fondo se escucha su voz diciendo, cada quien conocerá cuál es su lugar lugar Casi al final Doa se encuentra con su bebé en brazos y con lágrimas en los ojos le dice: Yenre, lo superaremos todo juntas. Volvemos a ver a Fati en la habitación de los bebés, y al final sigue sí con broche de oro porque Jin está en casa de los Yunal. Ella nuevamente va para allá sin miedo a nada ni a nadie, como siempre, y le dice a Abdullah: ¿Dónde está el bastardo de tu hijo? Abdullah baja la cabeza al escuchar eso, y lo último que nos muestran es que fati está frente a ella y desafiante le dice me llevaré a mi hija. Que Virgin le da una merecida cachetada y después prepotentemente le contesta pues haz tu mejor esfuerzo. Definitivamente aumentarán los problemas entre esas dos familias. Solo espero que Omer y Virgin puedan sobrellevar la situación y eso no les afecte irremediablemente su matrimonio. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este primer adelanto, cómo ven el desenlace de los problemas y díganme si realmente creen que Pembe será capaz de apoyar a su hijo en el intento de obtener la custodia de la pequeña Yemre. Mis queridos turcofans, esto es todo por ahora. Si les ha gustado este video, porfa no se vayan sin dejarnos un like para apoyarnos, que es súper importante para nosotros. Y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes por ahora esperando verlos en un próximo video.